Buenas tardes, bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago. Aquí estamos como todos los días a la 1 de la tarde con las principales noticias de Cartago y la región. Hoy es jueves 10 de marzo del año 2016 y aquí están nuestros titulares de hoy. Planeación Nacional inicia auditoría visible al proyecto de fortalecimiento de los bordados aprobado por el gobierno departamental. Después de 2 años, su ejecución es cero y no se sabe qué pasó con los más de 5.600 millones destinados para ese fin. El comandante del Distrito de Policía habla sobre atentado contra un establecimiento comercial y el asesinato de un abogado en Cartago. Buen balance del año 2015, reporta la Cámara de Comercio de Cartago. Preocupa la creación de nuevas empresas en la región. Denuncian que las obras de remodelación del CAD quedaron inconclusas y presentan fallas. Ampliamos las noticias y esta es una información exclusiva de NBC Noticias. Porque pasados 2 años de la aprobación y adjudicación de un contrato para el fortalecimiento de los bordados y los calados del norte del valle por más de 5.600 millones de pesos, la ejecución hasta este momento de este proyecto es de cero. Por este motivo, Planeación Nacional anuncia una auditoría visible a este proyecto. Fueron más de 5.600 millones de pesos que se aprobaron por parte de OCAD Pacífico para este proyecto que le fue asignado a la Fundación Fénix de la ciudad de Cali. Pero después de 2 años, ni su objeto ni su ejecución son claras de acuerdo con las entidades que tienen que ver con dicha actividad. Dimos nuestra opinión, la sustentamos ante la Secretaría de Planeación del Valle en ese momento y ante la Secretaría de Desarrollo Social. Por el enfoque que ellos le estaban dando, no nos parecía que ese era el enfoque, porque nosotros tenemos que aprovechar esos recursos para generar un impacto importante en la región y en el sector, no para regalarles los recursos, no para aplicárselos a poblaciones que no tienen la capacidad de atender y de mejorar las condiciones de su sector. Entonces, el sector bordados es un sector importante en municipios del norte del valle, pero consideramos que el enfoque no era el que ellos le dieron. Así lo manifestamos por escrito, así lo manifestamos verbalmente en esa reunión. Posteriormente nos dimos cuenta que el proyecto había sido aprobado y de ahí en adelante no sabemos más, solamente que el operador es una fundación de Cali que se llama Fénix. No sabemos nada más. Yo pienso que es una suma supremamente escandalosa en materia de contratación, sobre todo cuando se habla de capacitar bordadoras en nuestro municipio, 5.650 millones de pesos. Entonces, si uno habla con algunas bordadoras de nuestro municipio, ellas no tienen conocimiento de en qué se han venido ejecutando estos recursos. De allí que nosotros vamos a ser vehementes en esta situación. A propósito de eso, porque en la página de la gobernación está, se dice que esos dineros están en manos de la asociación y no es así. La asociación Pro Bordados no tiene ningún conocimiento de estos dineros. Lo que sé que está sucediendo en este momento es que esto está a cargo de una fundación que se llama Ave Fénix, que es de la ciudad de Cali, y ellos iniciaron un proceso desde el año pasado, pero pues no sabemos qué esté sucediendo. La doctora Rosa Fonseca del Departamento Nacional de Planeación le confirmó a NBC Noticias que se inició una auditoría visible a dicho proyecto y anunció una visita a la ciudad el próximo 18 de marzo para conocer el destino del proyecto. La decisión de Planeación Nacional se da luego de que NBC Noticias denunciara un silencio sospechoso de la firma Fénix que ganó el contrato otorgado en la pasada administración departamental y estableciera que después de 24 meses el nivel de ejecución del susodicho proyecto fuera cero. Atención que el comandante del séptimo distrito de policía, en rueda de prensa, se ha referido a los 2 últimos hechos delictivos en la ciudad, el atentado contra un establecimiento comercial y el homicidio de un reconocido abogado. Hasta el momento lo que se tiene de conocimiento y de acuerdo a lo que se realizó con unidades antiexplosivas, es una granada de mano, una IM-26, en la cual estamos indagando su procedencia. Pues de acuerdo a lo que observamos, e inclusive ayer estuvimos hablando con el
anoche estuvimos hablando con el dueño del establecimiento, pues creería que no son muchas las pérdidas, ya que la onda explosiva no penetró hacia la parte, digamos, hacia el interior donde había almacenado muchas mercancías, sino fue hacia la parte entrando al establecimiento público. El oficial se refirió también al caso del abogado Mauricio Tamayo y los rumores sobre una posible relación con el homicidio de Ignacio Londoño. No. De esto como tal, la misma familia, los mismos compañeros, pues están extrañados porque esta persona nunca había recibido amenazas. Igualmente, pues nosotros no tenemos reportes de que hayan llegado por parte de la persona o inclusive algún pariente de amenazas en contra de esta persona. O sea, por ende, es un tema que tenemos que indagar e investigar bien. Pues está por establecer, hasta el momento insisto, lo que la investigación nos ha arrojado, no nos han informado absolutamente nada. Esperemos reunirnos con la familia que nos dé más información oportuna y poder esclarecer este hecho. El secretario de Planeación del municipio, Carlos Eduardo Llano, habló sobre los subsidios que actualmente gestiona el municipio de Cartago, subsidios para mejoramiento de vivienda ante entidades del orden nacional. Podemos argumentar que nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, en días pasados estuvo en la ciudad de Bogotá, el cual se reunió con funcionarios del Ministerio de Vivienda, donde gestionó recursos para el municipio de Cartago. Esos recursos, estamos hablando de alrededor de casi 3.000 subsidios para la clase menos favorecida. ¿En qué consiste ese subsidio? En un dinero para que la persona pueda adecuar su vivienda. Por su parte, el gerente del Instituto Cartagüeño de Vivienda Profesional, Hugo Ruiz, explicó en qué consisten los subsidios y quiénes podrán acceder a ellos. La idea de estos subsidios que estamos gestionando a nivel nacional es del aporte de 9 millones para mejora de vivienda. ¿En qué sentido? En la parte de acueducto, alcantarillado, baños, cocina. Es en esa parte, son necesidades básicas, porque tenemos que dejar las cosas claras para que la gente no se equivoque en eso. Igual vamos a hacer la convocatoria, hacer la pedagogía del proceso. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Mónica Osorio Gil, presentó el balance del comportamiento económico del año 2015 en la región. Hay algunos indicativos muy positivos, pero también hay algunos que preocupan a la entidad. La ejecutiva señaló que a pesar de la difícil situación que vive el país en materia económica, en general el año 2015 fue un buen año en materia de emprendimiento, formalización, competitividad e innovación. Señaló que el único ítem negativo estuvo en la creación de nuevas empresas. El año pasado decrecimos en un 9% en creación de empresa y a nivel nacional se decreció en un 15%. Aquí es donde nosotros hacemos un llamado ahorita que estamos con estas nuevas administraciones, porque realmente sí se ve muy golpeada la inversión cuando en los municipios no tenemos condiciones adecuadas para ofrecerle al inversionista, a la persona que quiere iniciar su actividad empresarial. Necesitamos buenos sistemas de educación, necesitamos buena cobertura de salud, necesitamos buenos estatutos tributarios, necesitamos seguridad, necesitamos infraestructura. Todo eso hace parte del atractivo o no para que una ciudad sea apta o propicia para la creación de empresas. Finalmente hizo un llamado a todos los empresarios y comerciantes para que antes del 31 de marzo renueven su matrícula mercantil y eviten las sanciones de ley. Después de esta información, les invitamos para que vean la siguiente pausa de comerciales. Ya regresamos con más noticias. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la señora Carlota Osorio Espina. La familia González Osorio invitan a amigos y relacionados a la misa que por su eterno descanso se llevará a cabo este sábado 19 de marzo a las 4 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de la Paz. Por su asistencia anticipan los más sinceros agradecimientos.
recogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Regresamos con más noticias. Con éxito se conmemoró el Día Internacional de la Mujer por parte de la Administración Municipal que preside Carlos Andrés Londoño Zavala. A través de la Oficina de Gestión Social, con la doctora Jesucita Zavala de Londoño, se hizo una actividad bien interesante y que fue muy concurrida. La programación incluyó jornadas académicas sobre el origen y sentido del 8 de marzo para las mujeres, una toma al Parque Bolívar en la que se sorprendió a las mujeres con detalles y mensajes alusivos a la fecha y expresiones de los hombres que también aceptaron la convocatoria de la primera dama del municipio. Es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. Necesitamos más mujeres que nos ayudan a construir ciudad. Hay una inmensa mayoría de mujeres que representan la administración municipal. En cifras generales son más del 40%. Entonces, quiero invitar a las mujeres para que sigan así, porque son la chispa de la vida, son la amabilidad, son la conservación. La misma solidaridad de siempre, la misma recepción. Carlos Andrés Londoño es un admirador de la mujer cartagüeña. La mujer cartagüeña es una mujer hermosa, una mujer inteligente, una mujer, repito, que conserva. Las mujeres de Cartago son hijas de la luna, los hombres somos hijos del sol. Y en ese orden de ideas, repito, las mujeres nos hacen mucha falta y acá estamos con ellas para que nos den todo lo que ellas conocen con su experiencia, con su amabilidad, con su generosidad. Y ese es un resumen de lo que es la mujer cartagüeña. En los actos se dio lectura al manifiesto que fue firmado por miles de mujeres y enviado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el que se evidencia el respaldo de las mujeres de Cartago al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Con una variada programación que incluye exposiciones, cuentería, música, presentación de artistas, el Centro Cultural Confandi se apresta a celebrar sus primeros 10 años de presencia en la ciudad de Cartago. Una década aportando al desarrollo cultural de Cartago y la región, cumple por esos días el Centro Cultural Confandi, que funciona en la carrera cuarta número 1450. Será una semana de múltiples actividades a partir del 14 de marzo, dirigida a toda clase de público. Hoy podemos contar con la mejor biblioteca del norte del valle, la tiene el Centro Cultural nuestro, permanentemente estamos dotando de nuevos libros a través de... De este centro cultural hemos hecho todo un programa de formación cultural para público, formación de público.
con actividades, con conciertos, parte poética, de tal manera pues de que consideramos de que Confandi ha hecho un aporte muy grande y muy importante en la ciudad a través de este centro cultural pues que tenemos en comodato con la administración municipal. Es la biblioteca más completa del norte del Valle, a la cual tienen acceso todos los nortevallecaucanos. Bueno, el Centro Cultural de Cartago tenemos amplios servicios culturales, ¿sí? Inicialmente pues la base de nosotros es todo lo biblioteca pública, promoción de lectura. Adicional a eso tenemos también la sala con sentidos, donde brindamos acceso a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditivo o cognitivo. También tenemos actividades culturales para los niños, tenemos un club infantil donde los niños vienen dos veces a la semana a participar en diferentes actividades culturales, plastilina, artes plásticas, teatro, música, danzas, y adicional pues siempre está el componente de promoción de lectura. Adicional tenemos pues los talleristas artísticos que tienen pues su formación en teatro, en danzas. Hora de presentarles toda la actividad deportiva con Ever Escobar. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. Les estaremos llevando la más completa información de Cartago, Colombia y el mundo. En información regional, la vallecaucana Yuri Alvear se colgó medalla de oro en el torneo panamericano de judo en Perú. La colombiana se prepara para participar en Río 2016. La judoka egresada de la Escuela Nacional del Deporte en Cali ganó en la categoría de los 70 kilogramos una medalla de oro que le da la seguridad para continuar su preparación. La colombiana ha ganado 4 medallas en el Campeonato Mundial de Judo entre los años 2009 y 2015, 3 medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2007 y 2015 y 8 medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 2007 y 2015. La vallecaucana intensifica su preparación rumbo a Río 2016. Veamos lo que sucedió en el Superclásico entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain, juego de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Veamos lo que sucedió en el estadio Stamford Bridge. Al minuto 15, Rabiot abriría el marcador tras pase de Zlatan Ibrahimovic, allí con un poco de complicidad del defensa del Chelsea. Al minuto 45 sería Diego Costa quien se inventa este enganche y define de pierna zurda para poner el marcador 1-1. Ya en el segundo tiempo, minuto 67, gran jugada colectiva, Di María busca el centro y Zlatan Ibrahimovic es quien sentencia el marcador 2-1, marcador global 4-2 para darle la clasificación a los cuartos de final al Paris Saint-Germain. De esta manera hemos llegado a la parte final de NBC Noticias. Los invitamos para que sigan en sintonía de nuestro informativo, igualmente para que nos sigan a través de nuestras redes sociales.
Ya estamos de nuevo con ustedes. Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, el director de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, ha confirmado la fecha de realización del Banquete del Millón, versión año 2016, y hacia qué obras estarán destinados los recursos. Una de las actividades sociales anuales más importantes que se desarrollan en la ciudad es el Banquete del Millón, cuyos preparativos para la versión 2016 avanzan por parte de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. Yo aprovecho la oportunidad para invitarlos para el Banquete del Millón el próximo 23 de abril, que lo dedicaremos a colectar fondos para el santuario de Nuestra Señora de la Paz, que acabamos de inaugurar, e igualmente para programas de mejoramiento de vivienda, que es donde creo yo están los más pobres de los pobres. El Banco de Alimentos es una realidad, y una realidad muy bonita. Del Banco de Alimentos dependen o apoya 3 comedores para niños, un comedor para personas de la tercera edad, y programas de asistencia muchísimos. Me parece que es una obra que vale la pena apoyar, que Cartago realmente lo necesita, y la presencia entre los más pobres del Banco de Alimentos es muy grande. El alto jerarca de la iglesia en Cartago aprovechó también para darle la bienvenida a NBC Noticias. Me alegra mucho por este nuevo medio de comunicación. Yo creo que el poder del mundo moderno, sin duda ninguna, lo tienen ustedes los medios de comunicación. Me alegra mucho, repito, de estar con ustedes en esta noche. Les deseo muchos éxitos y que hagan mucho bien, porque ustedes tienen la capacidad y la posibilidad de hacer mucho bien. La Fundación para el Desarrollo del Arte en el Norte del Valle, Fundarte, ha denunciado algunos hechos anómalos después de las obras de remodelación que se adelantan en el Centro Administrativo Distrital. Dicen que las obras están inconclusas y que presentan algunas fallas. Errores en el diseño y la ejecución de las obras causan otros contratiempos a las entidades que laboran en el CAD, entre ellas Fundarte. El mayor daño es que no se corrigieron los problemas que tenía en fin el sitio, y prácticamente se cometieron los mismos errores que se cometieron hace 20 años cuando se construyó. Uno de los problemas más graves era ese parqueadero que existía en la parte contigua al teatro, por donde se entraban los ladrones y molestaban los vecinos. Prácticamente cuando le entregaron esos espacios a la fundación, la primera exigencia que le hicieron fue el cerramiento de ese espacio. Nosotros lo hicimos como pudimos, con unas latas de zinc, y efectivamente funcionó por todos los años que nosotros lo hemos tenido, porque ya incluso había una demanda colectiva de todos los vecinos que habían interpuesto contra la gobernación por ese aspecto. Por ese espacio terminaron de saquear lo que era el teatro, terminaron de llevar la silletería, las baterías sanitarias, allá no quedó un metro de cable eléctrico. Y en fin, hay muchas falencias, pero lo más grave es el tema de las humedades. ¿Cómo es posible que ellos, siendo ingenieros, no calculan? Por ejemplo, en la pasada semana cayó un aguacero en Cartago bastante fuerte, sí, es cierto, y por los mismos sitios por donde se filtraba el agua, volvieron a aparecer esas filtraciones de una manera pues muy abundante, que pensaría yo que el trabajo, si no se corrige esas situaciones, va a estar perdido en muy poco tiempo. Denunció que el consorcio que ejecutó la remodelación estuvo por más de un año en poder de varias obras de arte que hacen parte del patrimonio cartagüeño, las que por falta de cuidado resultaron muy deterioradas. Básicamente ellos nos dijeron que necesitaban este espacio, que porque ellos tenían que evacuar de acuerdo al cronograma que tenían de actividades, y que nos solicitaban el espacio por un tiempo de 20 días. Ese tiempo de 20 días se convirtió en un año, y con pues las cosas de la fundación, muebles, todo pues prácticamente a la intemperie, pues
Lente Ciudadano es un espacio dirigido a las comunidades para que denuncien los problemas que los estén afectando en su barrio, en su sector o en su comuna. Aquí está el contacto de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros y también nuestro correo electrónico. Hoy en nuestra nota del jueves, Lente Ciudadano. Habitantes del barrio Los Libertadores denuncian que desde el pasado mes de noviembre se presenta una fuga de agua en un sector de este barrio de la ciudad de Cartago y que aún no ha sido corregido. Algo muy grave si se tiene en cuenta que estamos pasando por una época de escasez del líquido. Desde finales de noviembre, principios de diciembre, se ha recalcado en un daño que ocurre aquí en la calle 15, 955, 960, nos tiene bastante perjudicados porque es una filtración de agua subterránea. Al acueducto se le ha informado el caso, han venido, supuestamente han cambiado el contador, pero no han hecho absolutamente nada. El contador supuestamente es nuevo y se ha deteriorado. Tanto el contador nuevamente como las plaquetas que están cubriendo la acera, el agua sale, se filtra por toda la cuadra, sale al desagüe y inunda toda la cuadra. Me parece pues de que el nuevo gerente o interventor de las empresas municipales, o más efectivamente el del acueducto, hagan caso a esta denuncia. Más adelante estaremos diciéndoles si vinieron o no llegaron, porque es que en realidad son 3 meses una filtración de agua que no es posible. Dicen que ahorremos agua, entonces eso hace más de 3 meses que cambiaron el, 3 meses o algo, que cambiaron el contador y siguió la humedad y ahora que ha llovido es peor porque ya corre el arroyo de agua. Entonces creemos que si a nosotros nos dice que tasamos mucho, pero no vale para que los servicios vengan caros. Entonces ellos, ¿por qué vienen a hacer un arreglo y lo dejan mal? Porque quedó mal y el señor ha quejado a las empresas y no han aparecido. Gracias por acompañarnos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago. Los esperamos en nuestra reemisión a las 5:30 de esta tarde y mañana en nuestra próxima emisión a partir de la 1. Gracias y una feliz tarde para todos.